Bueno, estamos aquí en otro, pues, consejos, ¿por qué no? Sobre si bemol 7, sobre la progresión blues, ya establecida, sobre los tres acordes, o ya si lo quieres tocar en una forma como la parte neoyorquina, ¿no? Con las sustituciones de acordes y todo, ¿no? Pero esencialmente lo que les quiero plantear es los cromatismos que se pueden hacer, en este caso, sobre si bemol 7, ¿no? Hay muchas formas y muchas posibilidades que se pueden empezar a manejar. Me concretaría más bien en un estilo de un guitarrista que se llama Rodney Jones. Para mí me fascina, es como mucho a la par, por ejemplo, lo que está haciendo, de lo que hace George Benson, de lo que magistralmente hacen unos licks increíbles, sobre todo que les da el color cromático a cualquiera de los licks, que se oye brutalmente conectado. Entonces, situarnos sobre esto, en este caso sobre si bemol, ¿sí? Esencialmente estoy manejando sobre la pentatónica blues. Conexiones muy interesantes en esto, sobre todo cuando vas del primer grado al cuarto grado y lo disparas de su trecena. Y lo descansas sobre la tercera, en este caso la tercera de mi bemol, que sería un sol natural. Entonces, sobre la conexión, hay unas formas también que lo puedes disparar sobre, ubicándonos en el mismo si bemol, en este caso toco el arpegio de mi bemol max 7, ¿sí? Vamos a tener sobre esta posición. En esta parte lo hacemos cromático. Y en esta conexión, algo muy importante, en esta conexión voy a resolver a su tercera, ¿sí? Del acorde de su quinto grado. En este caso es de Fa y resuelvo la tercera de Fa 7, ¿sí? Entonces, esto lo podemos empezar a practicar igual sobre una progresión de si bemol, ¿no? Por ejemplo. Thank you.
superimposición de teatro. Quiero mostrar es hacer, por ejemplo, una figura que lo hagamos como un motivo, pero ese motivo irlo recorriendo en diferente tiempo, ¿no? Entonces, básicamente, basado sobre la pentatónica blues, ¿no? Sí, entonces de ahí empezamos a poder, a poder jugar. Esto es una especie de celda rítmica que la idea en realidad es ternaria. Sí, entonces esa misma se va recorriendo en el tiempo, ¿sí? Se lo voy a demostrar aquí con, mejor con el backing, ¿no? Sí, por ejemplo. Por ejemplo, entonces esa figura es una figura de corchea con tresillo de dobles, pan tagata, tan tresillo, pam. Entonces corchea, tresillo de dobles y corchea. Esa misma es interesante cuando lo vuelves a iniciar sin esperar y dejar hueco de silencio. Entonces se forma un motivo cíclico de tres sobre un tiempo de cuatro. Rítmicamente sucede esto: tan ta ta tan tan ta ta tan pan ta ta tan tan ta ta tan tan ta ta tan tan ta ta tan tan ta ta tan. Entonces va en contra del beat. En veces queda en el tiempo fuerte, en veces queda en el tiempo débil. Entonces una figura que lo hacen, por ejemplo, mucho también Ronnie Jones y Earl Benson sobre esto, ¿no? Haciéndolo. Esa misma figura empezaron en diferente tiempo, empezaron en el tiempo 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ahora en tiempo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, thank you.
importante de esto. Sobre si bemol 7, sobre si bemol 7, puedo tocar fa menor pentatónica 6. ¿Sí? Ahí está. Lo hago. A ver si lo puedo. Tengo que esquematizar aquí. Qué asimétrico. Esto lo uso sobre si bemol 7. Sobre si bemol 7. Entonces, pueden ser varias ideas sobre esto, ¿no? Igual promociono mis clases. Puedo asesorar también por medio de Skype, que ya tengo algunas clases también. Así es que, pues igualmente estoy a la orden. Y esta es una parte de mi sistema que tengo para improvisación. Y muy importante sobre esto, pues igual irlo practicando mucho sobre un backing track. En este caso lo estoy haciendo sobre un backing track de si bemol 7, que yo lo hice aquí con el jambox, ¿no? Pero pues, se pueden encontrar, y si no lo encuentran, me mandan un inbox y se los mando yo, no problema. Así es que pues estamos igual a la orden. Espero que les haya servido como me ha servido a mí también en muchas situaciones. Y y pues muy importante esto, ¿no? Antes de bailar hay que tocar, y pues bueno, para que primero lo toquen y después se preocupen por bailar. Y estamos ahí a la orden. Thank you.